Un saludo cordial a todos y bienvenidos al módulo Participación del Estudiante. ¿Te ha pasado alguna vez que, en una videoclase, los estudiantes se conectaron y una vez iniciada la clase no respondían a las preguntas y se encontraban con las cámaras apagadas, que más parecía una sesión espiritista? No te extrañes, a muchos nos ha pasado. Al respecto, se han realizado muchos estudios del por qué se presenta este problema y se ha hallado, por ejemplo, que más del 50% de los estudiantes indica que las estrategias y técnicas utilizadas por los docentes influyen en el nivel de participación de ellos. Cabe la pregunta, ¿qué hacer para promover la participación de nuestros estudiantes? En el presente módulo, se hace un recorrido por todas aquellas teorías que pueden ayudarnos a explicar el problema y a la vez a proporcionarnos estrategias y técnicas que nos permitan incrementar la participación del estudiante. Es cierto, existen diversos factores que impiden una mayor participación de ellos, como los personales, ambientales y socioeconómicos. Sin embargo, seguramente estás de acuerdo que desde la docencia se debe de maximizar los esfuerzos para que la metodología no sea un factor de no participación. Para dar respuesta a la interrogante, ¿qué hacer para promover la participación de nuestros estudiantes? Antes debemos de responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante la participación? ¿Qué metodologías activas promueven más esta participación? ¿Qué nuevos diseños de aprendizaje podrían apoyarnos para promover más la participación? ¿Es lo mismo aprendizaje cooperativo que colaborativo? ¿La evaluación podría funcionar como un dispositivo de participación? ¿Cómo recuperar la confianza de nuestros estudiantes? Una vez más, bienvenidos y éxitos en el recorrido de todos los temas a tratar.